Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, con ocasión de la apertura de la Asamblea Plenaria de la Comisión de las Conferencias Episcopales Europeas, cuando este organismo cumple 50 años de su fundación. Hoy, jueves 23 de septiembre, memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina, sacerdote, nos encontramos en la 25ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora la asamblea y todos nosotros entonamos el canto del Kyrie Eleison. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y eterno, con gracia singular has concedido al sacerdote San Pío de Pietrelcina de participar en la cruz de tu Hijo y por medio de su ministerio has renovado la maravilla de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, unidos constantemente a la pasión de Cristo, podamos alcanzar felizmente la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta damos paso a la liturgia de la palabra en este jueves 23 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos. A reading from the prophet Haggai.
Lectura del libro del profeta Ageo. En el segundo año del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jozadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. ¿Y es el momento de vivir en casas lujosas mientras el templo es una ruina? Ahora pues, esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación. Suban al monte, traigan madera, construyan el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de haber escuchado la profecía de Ageo en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, nos disponemos a escuchar el Salmo 149, cuyo estribillo dice: el Señor ama a su pueblo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Esta es la aclamación al Evangelio tomado de San Juan capítulo 14, versículo 6, que introduce la proclamación del Santo Evangelio.
El Papa ha reunido con todos los presidentes y representantes de las conferencias episcopales de Europa, se disponen a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Lectio Sancti Evangelii secundum. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. ¿Por qué nos decían que Juan había resucitado de entre los muertos? Otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9, y ahora escucharemos la homilía del Papa Francisco que dirige a los representantes de las conferencias episcopales de Europa en la apertura de su asamblea plenaria. Sono tre verbi che oggi ci offre la parola di Dio. Hay tres verbos que hoy la palabra de Dios nos ofrece y que nos interpela como pastores y cristianos en Europa: reflexionar, reconstruir y ver. Riflettere è ciò che il Signore invita anzitutto a fare per mezzo del profeta Ageo. Reflexionar es lo que el Señor nos invita a realizar por medio del profeta Ageo. Reflexionen bien sobre sus conducta. Lo repite dos veces a su pueblo. Dos veces lo dice al pueblo. ¿En qué aspectos del propio comportamiento debía reflexionar el pueblo de Dios? Escuchemos lo que dice el Señor. ¿Les parece bien que ustedes habiten en casas revestidas de madera mientras mi casa permanece en ruinas? Il popolo tornato dall'esilio si era preoccupato di risistemare le sue abitazioni. El pueblo al regresar del exilio se había preocupado por adecentar sus hogares y ahora se contenta de quedarse cómoda y tranquilamente en su casa, mientras el templo de Dios está en ruinas y ninguno lo reconstruye. Esta invitación a reflexionar nos interpela también hoy a nosotros, cristianos en Europa, que tenemos la tentación de permanecer cómodamente en nuestras estructuras, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en las seguridades que nos dan las tradiciones, en la satisfacción de un cierto consenso, mientras los templos a nuestro alrededor se vacían y Jesús es cada vez más olvidado. Reflexionemos, ¿cuántas personas ya no tienen hambre y sed de Dios? No es que sean malas, no,
sino que les falta alguien que les abra el apetito de la fe y despierte esa sed que hay en el corazón del hombre, esa sed connatural, inagotable, de la que habla Dante, y que la dictadura del consumismo, dictadura ligera pero sofocante, intenta extinguir. Muchas personas son conducidas a sentir solo necesidades materiales y no la falta de Dios. Y es cierto que esto nos preocupa, pero ¿hasta qué punto nos hacemos cargo realmente? Es fácil juzgar al que no cree. Es cómodo enumerar los motivos de la secularización, del relativismo y de tantos otros ismos. Pero en realidad es estéril. La palabra de Dios nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. Sentimos afecto y compasión por quienes no han tenido, quizá han perdido la alegría de encontrar a Jesús. Estamos tranquilos porque después de todo no nos falta nada para vivir, o inquietos al ver a tantos hermanos y hermanas lejos de la alegría de Jesús. El Señor, por medio del profeta Ageo, le pide a su pueblo que reflexione sobre otro aspecto. Les dice: comen, pero no quedan saciados. Beben, pero no se ponen alegres. Se abrigan, pero siguen sintiendo frío. El pueblo, en definitiva, tenía lo que quería, pero no era feliz. ¿Qué le faltaba? Jesús nos lo sugiere con palabras que parecen recalcar las de Ageo. Tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. La falta de caridad causa la infelicidad, porque solo el amor sacia el corazón. Solo el amor sacia el corazón. Los habitantes de Jerusalén, encerrados en los intereses por sus propios asuntos, habían perdido el sabor de la gratuidad. También puede ser nuestro problema focalizarnos en las diversas posiciones que hay en la iglesia, en los debates, agendas y estrategias, y perder de vista el verdadero programa, el del Evangelio, el impulso de la caridad y el ardor de la gratuidad. El camino para salir de los problemas y de los cerrazones es siempre el del camino del don gratuito. No hay otro. El camino de salida es el del don gratuito. No hay otro. Reflexionemos sobre esto. Después de la reflexión está el segundo paso: reconstruir. Reconstruyan mi casa, pide Dios por medio del profeta, y el pueblo reconstruye el templo. Deja de contentarse con un presente tranquilo y trabaja por el futuro. Porque había gente que era contraria a esto. Nos dice el libro de las Crónicas, que trabajaban con una mano, con las piedras para reconstruir, y con la otra mano la espada para defender este proceso de reconstrucción. Así no es fácil reconstruir el templo. Smette di accontentarsi di un presente tranquillo. Elabora para l'avenir. Deja de contentarse con un presente tranquilo y trabaja por el futuro. La construcción de la casa común europea necesita dejar las conveniencias de lo inmediato para volver a la amplitud de miras de los padres fundadores, a una visión, podría decir, profética y de conjunto, porque ellos no buscan los acuerdos del momento, sino que soñaban el futuro de todos. Así fueron construidos los muros de la casa europea, y sólo así se podrán consolidar. Esto vale también para la iglesia, casa de Dios. Para hacerla hermosa y acogedora, es necesario mirar juntos al futuro, no restaurar el pasado.
Lamentablemente está de moda reconstruir el pasado, que nos mata a todos. Ciertamente debemos comenzar desde los cimientos, de las raíces, porque es a partir de allí que se reconstruye, de la tradición viva de la Iglesia que nos fundamenta en lo esencial, en la cercanía, en el anuncio, en el testimonio. De ahí se reconstruye a partir de los cimientos de la Iglesia, de los orígenes y de la adoración a Dios y del amor al prójimo, no de los propios gustos particulares, no de los pactos ni de los negociados como hacemos ahora. Lo hacemos, decimos, para defender la Iglesia, la cristiandad. Queridos hermanos, quisiera agradecerles este arduo trabajo de reconstrucción que llevan adelante con la gracia de Dios. Gracias por estos primeros 50 años al servicio de la Iglesia y de Europa. Alentémonos sin ceder nunca por el desaliento y la resignación. Estamos llamados a una obra maravillosa, a trabajar para que su casa sea cada vez más acogedora, para que cada uno pueda entrar y quedarse, para que la Iglesia tenga las puertas abiertas a todos y ninguno tenga la tentación de dedicarse solamente a mirar y cambiar las cerraduras. Las pequeñas cosas exquisitas que estamos tentados a hacerlo. No, la actitud va hacia otro lado. Viene de la raíz, la reconstrucción va hacia otro lugar. El pueblo de Israel reconstruyó el templo con sus propias manos. Los grandes renovadores de la fe en el continente hicieron lo mismo. Pusieron en juego su pequeñez, confiando en Dios. Pienso en los santos como Martín, Francisco, Domingo, Pío, que recordamos hoy, y en los patronos como Benito, Cirilo y Metodio, Brígida, Catalina de Siena y Teresa Benedicta de la Cruz. Comenzaron por ellos mismos, por cambiar su propia vida, acogiendo la gracia de Dios. No se preocuparon de los tiempos oscuros, de las adversidades y de cualquier tipo de división que siempre ha habido. No perdieron el tiempo en criticar y culpabilizar. Vivieron el Evangelio sin reparar en la relevancia y en la política. De este modo, con la fuerza humilde del amor de Dios, encarnaron su estilo de cercanía, compasión y de ternura, que es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. Y construyeron monasterios, sanearon tierras, devolvieron el espíritu a las personas y a los pueblos. Ningún programa social, solamente el Evangelio. Y con el Evangelio fueron adelante. Reconstruite la mia casa. El verbo es conjugado al plural. Reconstruyan mi casa. El verbo está conjugado en plural. Toda reconstrucción se lleva a cabo con los demás, en el signo de la unidad, juntos. Puede haber visiones diferentes, pero siempre hay que salvaguardar la unidad, porque si conservamos la gracia del conjunto, el Señor construye también allí donde nosotros no llegamos. Es nuestra gracia de ir juntos. Es nuestra llamada ser Iglesia, un solo cuerpo. Es nuestra vocación como pastores, congregar el rebaño, no hacer que se disperse, y mucho menos preservarlo en hermosos recintos cerrados. Esto es matarlo. Reconstruir significa ser artesanos de comunión, tejedores de unidad en todos los ámbitos, no por estrategia, sino por el Evangelio. Se così ricostruiamo, daremo la possibilità ai nostri fratelli e sorelle di la terza. Si reconstruimos de este modo, le daremos a nuestros hermanos y hermanas la posibilidad de ver. Es el tercer verbo con el que termina el Evangelio de hoy, con Herodes que trataba de ver a Jesús. Hoy, como entonces, se habla mucho de Jesús. En esos tiempos se decía que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos, que se había aparecido a Elías, que había resucitado a alguno de los profetas,
Todos ellos apreciaban a Jesús, pero no comprendían su novedad y lo encerraban en esquemas ya conocidos: Juan, Elías, los profetas. Pero Jesús no se puede encasillar en los esquemas de lo que se rumorea o de lo que ya se ha visto. Jesús es una novedad. Jesús causa estupor, maravilla. Si en el encuentro con Jesús no sientes ese estupor, no has encontrado a Jesús. Muchos en Europa piensan que la fe es algo ya visto, que pertenece al pasado. ¿Por qué? Porque no han visto a Jesús obrar en sus vidas. Y a menudo no lo han visto porque nosotros, con nuestras vidas, no se lo hemos mostrado lo suficiente. Porque Dios se ve en los rostros y en los gestos de hombres y mujeres transformados por su presencia. Y si los cristianos, más que irradiar la alegría contagiosa del Evangelio, vuelven a proponer esquemas religiosos, desgastados, intelectualistas y moralistas, la gente no ve el buen pastor, la gente no lo quiere. No reconoce a aquel que, enamorado de cada una de sus ovejas, las llama por su nombre y las busca para cargarlas sobre sus hombros. No ve a aquel de quien predicamos la asombrosa pasión, precisamente porque él tiene una sola pasión: el hombre. Este amor divino, misericordioso y sorprendente es la novedad permanente del Evangelio y exige de nosotros, queridos hermanos, decisiones sabias y audaces, hechas en nombre de la ternura loca con la que Cristo nos ha salvado. No nos pide demostrar, sino nos pide mostrar, como lo hicieron los santos, no con palabras, sino con la vida. Requiere oración y pobreza, creatividad y gratuidad. Ayudemos a la Europa de hoy, enferma de cansancio. Esta es la enfermedad de la Europa de hoy. Ayudemos a encontrar el rostro siempre joven de Jesús y de su esposa. No podemos más que darlo todo nosotros mismos y darnos totalmente para que esta belleza sea imperecedera. Con esta invitación de ayudar a Europa a encontrar siempre el rostro joven de Jesús y de su esposa, concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración eucarística al inicio de la Asamblea Plenaria de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa. Están aquí en la Basílica de San Pedro, en el altar de la Cátedra, los presidentes de las diferentes conferencias episcopales europeas, junto con el Papa Francisco, en esta celebración, en la apertura de esta Asamblea Plenaria, 50 años después de su creación. Ellos estarán reunidos desde el día de hoy hasta el sábado 26 para poder evaluar cómo han sido estos 50 años de trabajo al servicio de la Iglesia, como ha dicho el Papa, pero también al servicio de Europa. Oh,
En un momento de silencio seguimos meditando las palabras que ha dirigido el Papa Francisco en su homilía a los presidentes de las conferencias episcopales europeas, que con esta celebración eucarística están dando inicio a su asamblea anual del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. El Santo Padre ha sido bastante claro y preciso al invitarlos a reflexionar, sobre todo los ha invitado también a reconstruir, los ha invitado a ver, los ha invitado a no quedarse cómodos en las seguridades, en las estructuras, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras tradiciones, con una cierta satisfacción de un cierto consenso, mientras los templos a nuestro alrededor se vacían y Jesús es cada vez más olvidado, ha dicho el Santo Padre. También el Papa, comentando las palabras del profeta Ageo, ha dicho de que también nos falta reconstruir, sobre todo volver a sentir ese sabor de la gratuidad, ese sabor de poder sentir la caridad, la solidaridad, ese ardor de la gratuidad, el camino para salir de los problemas y cerrazones. Oremos. Oh Señor, que has nutrido el convite sagrado, haz que, siguiendo siempre la huella de San Pío de Pietrelcina, te sirvamos con dedicación y perseverante y nos dediquemos con caridad incansable hacia todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, escucharemos el saludo del presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el cardenal Angelo Bagnasco, que será leído por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, vicepresidente. Il mio dovere di leggere lei il saluto del cardenale Angelo Bagnasco. Santo Padre, es mi deber leer este saludo del cardenal Angelo Bagnasco, que es el presidente. Santo Padre, gracias por haber aceptado presidir la celebración eucarística para el inicio de esta asamblea plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa de la mejor manera posible. Estar aquí con usted en torno al altar, junto a la tumba del apóstol Pedro, es motivo no solo de alegría, sino también de gran emoción, signo de unidad con la sede petrina, de gratitud por sus oraciones con nosotros y por nosotros, de reinicio de la misión que su santo predecesor, Pablo VI, confió a nuestro naciente concilio hace 50 años atrás, el anuncio de Cristo, Salvador del mundo, a nuestro amado continente. Este compito no es venuto menos. Esta tarea no ha disminuido, es más, ha aumentado debido al cambio de época que se ha producido en pocas décadas y que nos encuentra inmersos en nuestros pueblos entre alegrías y esperanzas, retos y preocupaciones. A esta compleja y apasionante realidad humana que forma nuestra tierra y se expresa con tradiciones e historias peculiares, los pastores no tenemos una sabiduría propia que ofrecer, ni nos apoyamos en organizaciones o medios eficaces, pues la Iglesia, como usted escribe en la Evangelii Gaudium, no es un programa humano, sino la comunidad de creyentes en torno al resucitado que nos repite: no teman, yo estoy con ustedes. Por eso queremos hacer resonar en el corazón de Europa el nombre de Jesús, un nombre que no se impone,
ma che libera e salva. Un hombre que no se impone, sino que libera y salva, que inspira 2000 años de civilización y belleza. Queremos usar sus palabras, sine glossa, y aunque a veces tengamos que usar palabras humanas, queremos que nunca pierdan el buen olor de Cristo. La ringraziamo, Santo Padre, perché ci segue con attenzione. Le agradecemos, Santo Padre, porque nos sigue con atención y afecto y no deja de mostrarnos los caminos del Evangelio, así como ha hecho hoy en esta sinaxis eucarística, también sus palabras en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest. Nos han confirmado la centralidad de la liturgia de la palabra y del pan de vida, seno generador de la Iglesia, cuerpo de Cristo, centro y cumbre de su misión y de la vida cristiana. Todo servicio, decía, debe tener el sello eucarístico. Desde allí debe nacer como efusión del amor de Dios por el mundo. Allí debe inspirarse como don de sí mismo a las muchas pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo. Allí debe confrontarse como criterio de verdad para construir caminos de fraternidad solidaria. Allí todo vuelve y se recoge para que ningún fragmento de bien sea disperso. En esta misma lógica, la Eucaristía ci dispone al diálogo. En esta misma lógica, la Eucaristía nos dispone al diálogo con otras confesiones cristianas, con otras religiones, con toda persona de buena voluntad, tratando de escucharnos y hablarnos los unos con los otros con una comprensión de amor y de fe, conscientes de la necesidad de reconciliar en la verdad de Cristo la memoria y los corazones, para que la paz interior genere la paz de los pueblos y de las naciones. 50 años de historia no es mucho tiempo, pero no se puede resumir en un recuento. Y quizás también sería presuntuoso, el balance es solo de Dios. Los hombres debemos ser conscientes de haber trabajado con seriedad, compasión, comunión eclesial, en una palabra, con fe. Terminata la Santa Messa, ci stringeremo attorno alla tomba di San Pietro. Al final de la Santa Misa nos reuniremos en torno a la tumba de San Pedro y allí renovaremos la fe apostólica de la que usted, Santo Padre, es el supremo garante y maestro. Quisiéramos que nuestras palabras se hicieran eco del apóstol cuando respondió por todos a la pregunta amorosa y desafiante de Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que sea yo? La respuesta fue inmediata, directa, sin ambigüedades. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En esa confesión había un eco de verdad y de amor. No era solo una declaración, sino también una entrega. Era la entrega incondicional de uno mismo al Maestro. También nosotros queremos con nuestras pobres palabras unirnos a la confesión de Pedro y llevar al corazón de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de todo el continente, lo que encuentra su lugar de origen en el Evangelio de Jesús.
santità. Al termine di assemblea, la presidenza di santidad, al final de la asamblea, la presidencia de la Conferencia Episcopal Europea terminará su mandato de 5 años. Ha sido para nosotros un honor y una gran experiencia. Estamos agradecidos a los hermanos que han confiado en nosotros para caminar juntos, a usted que nos ha confirmado y guiado, y a la Divina Providencia que ha permitido esta oportunidad. Estamos seguros de que la nueva presidencia será una ocasión de enriquecimiento y estímulo para servir a Europa. Es un continente espléndido en su variedad y en su destino único. Tiene una responsabilidad consigo misma, con la historia, con el mundo, con el Evangelio. Ya estamos rezando por la nueva presidencia y le deseamos el consuelo de Dios. Que María, Madre de Cristo y de la Iglesia, los apóstoles Pedro y Pablo, los santos protectores de Europa, nos acompañen y sostengan en el servicio de nuestro consejo, que, guiados por el sucesor del príncipe de los apóstoles, continuará en los tiempos nuevos. Amén. Este ha sido el saludo del presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, el cardenal Angelo Bañasco, que ha sido leído por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, vicepresidente del Consejo Episcopal de Europa. En este momento ha intercambiado un saludo con el Santo Padre y también otros representantes del Consejo de Obispos Europeos hace entrega al Papa Francisco de un presente. El Santo Padre intercambia con ellos también un saludo y a cada uno de ellos les entrega un rosario. En las palabras del cardenal Nichols hemos escuchado que concluye el mandato de 5 años de la presidencia y seguramente será elegida una nueva presidencia. Ahora recibamos la bendición del Papa Francisco. Oremos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andate in pace. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Después del saludo del diácono, nos disponemos a entonar la antífona mariana de el Salve Regina, con el cual concluye esta celebración eucarística presidida por el Papa Francisco y los presidentes de las conferencias episcopales de Europa. El Santo Padre besa el altar en señal de reverencia y se dirige hasta la imagen de la Virgen de las Nubes que ha acompañado toda la celebración, y el coro entona el Salve Regina.
Con esta antífona mariana agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros en esta transmisión de la Santa Misa desde la Basílica de San Pedro a la apertura de la Asamblea Anual de los Obispos Europeos. Recordamos que ellos se reúnen hasta el día sábado y después de esta celebración eucarística ellos bajarán hasta las catacumbas en la Basílica de San Pedro para poder orar ante la tumba del apóstol Pedro y también ante la tumba de los papas. Decíamos al inicio que esta es una institución que fue fundada en 1971, en marzo de 1971, y aprobada por San Pablo VI. En estas asambleas, que durarán hasta el día 26 de septiembre, el día 24 serán recibidos por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y en estos días trabajarán diferentes temas en cuanto a la identidad de los obispos europeos, de la comunidad europea, identidad cristiana y rescatar las raíces cristianas de este continente. También afrontarán el problema de la crisis migratoria, sobre todo la situación afgana y la preocupación de los obispos por las vacunas y sobre todo cómo está afectando todavía la pandemia del coronavirus a toda esta parte del mundo. Vemos en imágenes al Papa Francisco saludar a algunos obispos, a algunos presidentes de las conferencias episcopales y ya de esta manera se dirige hacia la sacristía de la Basílica de San Pedro. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a estar en sintonía de Vatican News en nuestros programas y a través de nuestra página web en vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. A nombre de Renato Martínez y todos los miembros de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.